Y nos vamos a despedir con un homenaje a nuestro querido Pelao Angelelli. Hay que seguir andando. El poema es un poema escrito por los niños y las niñas en el taller de escritura. Angelelli es un faro permanente para nosotros, una luz que nos ilumina en las más profundas de las oscuridades. Así que en algún lado del cielo, arriba, abajo, al costado, debe andar sonriendo con este racimo de infancia llenándolos de amor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Chilecito, Orquesta Enrique Angelelli. ¿Qué significa para ustedes este momento llegando a la beatificación del Monseñor? Bueno, estamos muy, muy contentos, muy felices de poder estar acá, de ver que se lo reconoce al Pelado y a los cuatro mártires riojanos que han dejado su vida en la búsqueda de un mundo mejor, de una vida más justa. Y que, bueno, reitero lo que dijimos hace un rato, que ojalá que todos estos homenajes y la beatificación y el nombre de Angelelli en un lugar muy alto a nivel mundial ya sirva para iluminar y que se traduzca en una acción concreta de un mundo mejor, que era lo que ellos buscaban. Ustedes están cumpliendo 9 años en la orquesta. ¿Y cómo es el trabajo en este? ¿Cómo fue el recorrido de estos 9 años con los chicos? Bueno, empezamos con mucho corazón en el barrio Virgen del Valle. En las casas, te cuento así un poquito, en las casas de familias, y bueno, fue creciendo la orquesta, se sumaron los papás, la comunidad, y bueno, pudimos comprar el terreno para hacer nuestra casita, que estamos ahora en eso, organizando todo el tema de la construcción. Los chicos más grandes, que ahora ya recorrieron 9 años, están empezando a enseñar a los más chiquitos, y bueno. Y es eso, ¿no? Tratar de que ellos mismos sean protagonistas de lo que vieron hoy acá, en este concierto. ¿Qué significa el poder de la música para estos niños y también para la comunidad toda? Me imagino que toda la comunidad termina participando de alguna manera de la orquesta. Y por lo menos desde nosotros siempre tratamos de que la música, de transmitirle que la música es para nosotros vivir feliz haciendo música, y creo que ellos también a veces lo toman así, o muchas veces nos dicen que hacer música para ellos es lo más lindo que encontraron, así que es lo mismo que nos pasa a nosotros, así que les pase a ellos es para nosotros el máximo regalo. ¿Qué proyectos le esperan a la orquesta? Este año la idea es poder avanzar en la construcción de nuestro lugar, de nuestra casita, la incorporación de profes nuevos. Este año se incorporó acá también el Loro Lucero, que además de ser un gran músico es un ser humano excepcional que nos llena de luz, nos llena de amor al trabajo de la orquesta, que también es un proyecto, ¿no? Sumar más gente, que los chicos también, como decía él, van tomando la posta, hacer música nueva, poder viajar y bueno, seguir aprendiendo. ¿Algo que quieras agregar? Quiero decir más que gracias por estos momentos, que bueno, gracias a los chicos por hacerme parte de esta familia, porque es una familia a la que nos une la música, y bueno, y te hace feliz ver a los chicos que bueno, que transmiten su felicidad a través de la música, y ver que a veces la música, bueno, sana, bueno, nos pasó a nosotros, y bueno, eso nada más. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando, hay que seguir.